de la Educación y la Cultura, les doy la más cordial bienvenida a la lección inaugural del segundo cuatrimestre del 2012, el control de la gestión pública, organizada por la Escuela de Administración bajo la colaboración de la Vicerrectoría Académica. Un cordial saludo a todos nuestros invitados especiales, a los funcionarios de la institución, estudiantes y público que nos acompañan en esta tarde. Igualmente, un saludo extensivo a las personas que se encuentran enlazadas por medio de Onda UNIT. Tengo el gusto de presentar en la mesa principal a la señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República. Junto a ella, la señora Katia Calderón Herrera, rectora en ejercicio. A continuación, las palabras de bienvenida de la señora Katia Calderón. Buenas tardes, señora Contralora. Marta, muchísimas gracias. Sea usted bienvenida, esta es su casa de estudio. Le agradecemos profundamente el que usted haya aceptado nuestra invitación. Gracias también a la Escuela de Ciencias de la Administración, que han hecho un gran esfuerzo porque la señora Contralora nos acompañe en esta tarde. Realmente para la escuela y para la Vicerrectoría Académica es un honor poder contar con su presencia y al mismo tiempo en esta que es una de nuestras actividades académicas más solemnes, como es nuestra lección inaugural del segundo cuatrimestre. De manera que a todos y a todas también aquí presentes sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a los compañeros y compañeras que nos acompañan desde la transmisión de Onda UNED y para información de todos les recuerdo que la conferencia además será editada y usada en la Escuela de Administración y probablemente en algunos cursos de otras escuelas, en los cursos regulares de nuestra institución. Muchísimas gracias, doña Marta. Gracias, doña Katia. Seguidamente, tengo el gusto de presentar a la señora Marta Acosta Zúñiga con la conferencia El Control de la Gestión Pública. La señora Acosta es licenciada en Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad por la Universidad de Costa Rica. Posee una maestría en Gestión y Finanzas Públicas por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo de la Universidad Nacional. Miembro del Colegio de Contadores Públicos y del Instituto de Auditores Internos. Ha laborado en el campo de la auditoría y el control interno por más de 15 años. Como profesional en la Contraloría General. Ha realizado consultorías sobre temas relacionados con rendición de cuentas, transparencia y eficiencias de las compras del Estado, tanto en nuestro país como en el extranjero. Es auditora gubernamental certificada por el Instituto Global de Auditores con sede en Estados Unidos y fue subcontralora general de la República. Sin más preámbulo, la señora Marta Acosta. Buenas tardes. Muchísimas gracias. La verdad que me siento muy, muy honrada de poder estar aquí, compartir con ustedes esta lección inaugural. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Espero que sea de utilidad lo que aquí les voy a conversar. La idea es compartir con ustedes. Vamos a ver. No lo estoy pudiendo pasar, perdón. Ahora sí. Bueno, la idea es compartir con todos ustedes, los aquí presentes y los que están enlazados y los que nos están también escuchando, algunos conceptos y algunas experiencias sobre el tema de control como una herramienta para la buena gestión pública. El tema del control es un tema del que existen muchos mitos, es un tema que normalmente no nos gusta y yo quisiera aquí presentarles la otra cara del control y que conversemos por qué el control puede ser útil para la buena
administración pública, para la buena gestión pública. Antes, bueno, ¿qué entendemos por gestión? ¿Qué entendemos por gestión pública? La gestión no es ni más ni menos que el alineamiento y el desarrollo de los esfuerzos de una institución, de una empresa, para el logro de sus objetivos, para el logro de sus resultados. Es decir, es el alineamiento de esfuerzos y desarrollo de esfuerzos para la generación de valor público. Y cuando digo valor público, me refiero a aquel valor agregado que recibe la sociedad costarricense de una institución o de una empresa pública. Desde luego, para ello se requieren que las instituciones públicas produzcan bienes y servicios de calidad y que satisfagan las demandas de los ciudadanos. También se requiere que las instituciones públicas estén dispuestas a rendir cuentas por la forma en que están ejerciendo la responsabilidad que se les ha conferido, por la forma en que están agregando ese valor público. Y para ello el control es una herramienta muy útil, porque el control está ahí para dar seguimiento y para coadyuvar en el logro de los objetivos. Desde luego, aquí no podemos dejar por fuera la transparencia en la gestión pública. Ustedes saben que donde hay transparencia tenemos mayores probabilidades de que haya una mayor participación ciudadana, de que tengamos, de que podamos develar todas nuestras acciones y todos los procesos y procedimientos que una institución lleva adelante para precisamente generar ese valor público. En resumen, gestión pública implica generar valor público, implica generar resultados, implica rendir cuentas, implica transparencia, implica control y también participación ciudadana en la medida de lo posible. El tema de la participación ciudadana es un tema que en nuestro país es como un taloncito de Aquiles, porque no hemos logrado tener una mayor participación ciudadana en el sector público. Antes de continuar, ¿qué estamos entendiendo por control? El control son todas aquellas acciones que lleva adelante una organización con el fin de minimizar los riesgos de su gestión, es decir, riesgos que no le permitan lograr los objetivos, y con el fin de lograr los resultados esperados por esa institución. Entonces, una empresa pública, una organización, debe planificar, debe gestionar, dirigir y organizar su gestión con suficientes acciones para proporcionar una garantía razonable, porque el control, lo vamos a ver más adelante, tampoco nos puede garantizar en un 100% que los objetivos se van a lograr, porque no depende solo del tema del control, es solamente un ingrediente más, ¿verdad? Es decir, los controles deberían hacer posible la prevención, la detección y la corrección de debilidades y de riesgos para el cumplimiento de los objetivos de la empresa pública, es decir, para una buena gestión pública. Cuando yo hablo de valor público, me refiero a que toda organización pública que está ahí en el entorno nuestro debe tener un propósito válido para su existencia, es decir, debe producir un valor a la sociedad. Es decir, ese valor público debe estar relacionado con el bienestar de la sociedad en general. Una empresa pública, una organización pública que no está generando valor, no debería estar ahí, ¿verdad? Debería ser remozada. Y muchas veces sucede, o probablemente ustedes conocen alguna u otras instituciones públicas que ustedes perciben que no está generando ese valor público, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer con esas instituciones? Bueno, revisemos los objetivos. Puede ser que se quedaron desfasados, puede ser que lo que originó una institución pública ya se logró, pero la institución sigue ahí. Bueno, hay que remozar esa institución, porque la gestión que está realizando no está agregando valor. En Costa Rica, nosotros tenemos un modelo, por llamarlo de alguna manera, un modelo de control
que obedece a nuestra realidad práctica, ¿verdad? A las circunstancias específicas de nuestro país. No necesariamente esto opera así en todos los países, aunque sí en la mayoría de las democracias, porque este modelo que yo estoy reflejando ahí refleja de alguna manera la organización del Estado costarricense. Y tenemos, por ejemplo, el control parlamentario, que es el control que ejercen los señores y las señoras diputadas cuando emiten leyes, cuando ejercen control político sobre los grandes temas nacionales. Tenemos el control jurisdiccional, que es el control que se lleva adelante en los tribunales de justicia. Tenemos el control electoral, que es el que ejerce el Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos el control social, que es muy importante y que, si ustedes se dan cuenta, en los últimos años ha tomado mucha relevancia en nuestro país. Los medios de prensa, por ejemplo, hoy en día son muchísimo más beligerantes y mucho más activos que hace 10, que hace 15, que hace 20 años. Las organizaciones civiles también son mucho más beligerantes. El ciudadano mismo, hoy por hoy, se atreve más a preguntar, se atreve más a pedir, a exigir, y las instituciones públicas estamos en la obligación de brindar. Por ejemplo, cuando nos piden información, la información que nosotros manejamos normalmente es pública, al menos que exista alguna restricción de tipo jurídico, ¿verdad? Entonces, el control social se volvió un tema importante en nuestro país. Y el tema del control especializado, que podemos ver ahí, es el que reúne, y yo lo puse ahí para reunir todas las entidades o instituciones de control. Tenemos así, por ejemplo, las superintendencias, tenemos la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, la Contraloría. Entonces, para esta lección o esta conferencia, yo me voy a ubicar en esa porción de nuestro modelo de control. Tenemos en nuestro país un sistema que la Ley Orgánica de la Contraloría le denominó el Sistema Superior de Fiscalización y Control. Ese sistema básicamente está orientado a garantizar la eficiencia y la legalidad de los controles internos, pero también la eficiencia y la legalidad en el manejo de los fondos públicos, de los recursos públicos, de los recursos de todos los costarricenses. Y forma parte de ese sistema la Contraloría, las auditorías internas y la administración. ¿Y por qué yo les hablo de este tema? Bueno, porque todos tenemos un rol importante en el tema del control de la gestión pública. La Contraloría, a la Contraloría le corresponde fiscalizar y le corresponde ser rectora de ese Sistema Nacional de Fiscalización y Control. A las auditorías internas, ustedes todos deben conocer las auditorías internas, les corresponde controlar, asesorar y también advertir, ¿verdad? Y cuando digo asesorar, es en materia de competencia de la auditoría interna, y advertir en temas de su competencia cuando estima que su jerarca podría tomar decisiones que podrían tener efectos negativos para la institución. Y la administración, desde luego, le corresponde gestionar. Esa es la única que le corresponde gestionar, ni a la Contraloría ni a la Auditoría Interna. Y la administración, cuando digo administración, me refiero a las instituciones públicas. Ellas deben de gestionar y controlar, porque el control también es responsabilidad de la administración. Vamos a hablar un poquito de, porque anteriormente vimos que a la Contraloría le corresponde el control externo y a la administración y a las auditorías internas les corresponde el control interno. Entonces, cuando decimos a la Contraloría le corresponde el control externo, este tiene dos grandes divisiones, y aquí yo voy a hablarles de manera muy general, porque si no yo puedo durar aquí horas hablándole de estos temas. El control previo es el que se ejecuta o se hace antes de que los actos se desarrollen por parte de la administración. En ese sentido, por ejemplo, la Contraloría aprueba los presupuestos de las instituciones descentralizadas, de las desconcentradas y de las municipalidades. Ahí tenemos casi 2/3 partes del presupuesto nacional.
¿Qué hace la Contraloría cuando aprueba los presupuestos? Bueno, revisa que el presupuesto que se presenta vaya acorde con toda la normativa técnica y jurídica en materia presupuestaria. Ese es un control previo, como también lo es la revisión de las objeciones a los carteles de licitación cuando estos van a la Contraloría. Es decir, cuando una empresa pública, una institución pública, emite un cartel de licitación, si distintos oferentes no están de acuerdo, presentan una objeción a ese cartel ante la Contraloría y la Contraloría dirime si la objeción es válida o no es válida, igual con las apelaciones a las adjudicaciones de las licitaciones. Esos son controles previos que hace la Contraloría, pero también hace controles posteriores, y con esto me refiero a las auditorías, ¿verdad? Que eso es la revisión, por ejemplo, de los estados financieros, de partidas de estados financieros, a las auditorías operativas, que es cuando se refiere a temas de eficiencia y de eficacia en el uso de los fondos públicos. La Contraloría también realiza investigaciones que normalmente son temas de corrupción o son temas que tienen que ver con mala gestión, ¿verdad? Que son normalmente los temas que los ciudadanos o los funcionarios públicos denuncian ante la Contraloría General. Eso es a grandes rasgos control previo y control posterior. El control posterior es después de que los actos se han desarrollado, ¿verdad? Muchos dicen, ¿y para qué control después? ¿Verdad? Muchos dicen, ¿y para qué control cuando ya los muertos están ahí? Entonces, el tema es que siempre es bueno, el control posterior también tiene, digamos, sus ventajas, porque si no hubiera el control posterior y no se revisa y no se detectan, digamos, las anomalías para correcciones a futuro, pero también permite sancionar cuando hay responsables. Si no hubiera control previo, probablemente estaríamos cayendo en una impunidad aún mayor. ¿A quién le corresponde el control interno? Es a la administración activa. ¿Y qué es la administración activa? Básicamente es la que tiene la función decisoria, la que toma las decisiones de para dónde va una institución, la función ejecutiva, o sea, cómo se ejecutan día a día las acciones para lograr los objetivos, la función resolutoria, directiva u operativa, y está compuesta por el conjunto de órganos y entes de la función administrativa que deciden y ejecutan e incluyen desde luego al jerarca. Al jerarca y a los titulares subordinados. Probablemente esto les suena a ustedes a la ley de control interno, ¿verdad? La administración activa, aquí sus jerarcas y los titulares subordinados, son quienes son los responsables de diseñar e implantar el sistema de control interno, pero también de mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo. Y en esto, aquí quiero hacer el énfasis en que el control no es una cosa estática, o sea, el control no es un documento que elaboró la UNED o que elaboró la Contraloría o la institución que sea hace 5 años, hace 10 años y que ahí está y que ese es el control. No, el control se debe evaluar de manera permanente, se debe rediseñar, el control es un proceso que es dinámico y que está entrelazado en todas las partes de una organización. Si ustedes se ponen a pensar en su puesto de trabajo, ustedes todos los días están ejerciendo controles, están ejerciendo controles, todos los días están trabajando para lograr un objetivo, están haciendo actividades que probablemente son sujetas de algún tipo de control. En ese sentido, es dinámico, el control también debe ser razonable y debe ser válido y completo y práctico. Es decir, no se vale que una institución para gestionar de manera eficiente tenga controles más caros de lo necesario. Es decir, yo no puedo tener un billete de 10,000 colones en una caja fuerte, con candado, con cadena, con combinación digital y además ponerle un guarda de seguridad, porque entonces ese control no es eficiente, porque me sale mucho más caro de lo que yo tengo resguardado ahí. Entonces, en ese sentido, el control se debe estar rediseñando. Muy frecuentemente las organizaciones cambian,
que una nueva dependencia, que elimine una dependencia, que nuevos puestos de trabajo, que el nuevo sistema informatizado. Entonces, conforme hay cosas nuevas en la institución, deben revisarse los controles, porque probablemente los que tengo hoy por hoy ya no sirven para lo nuevo, o bien elimino y creo nuevos controles que sean efectivos. Aquí es importante, repito, la administración activa es la responsable directa por el control interno. Es responsabilidad de los jerarcas y de los titulares subordinados si quieren llevar adelante una buena gestión. La administración activa debe valorar los riesgos que el entorno y el interno de la institución está generando día a día, con el propósito de velar para que no existan obstáculos importantes para el logro de objetivos. La administración activa es responsable de generar valor público y, desde luego, de tomar las decisiones importantes para lograr los objetivos. El tema de gobierno corporativo se refiere, que está aquí en la filmina, se refiere básicamente a que la gestión debe ser responsable, debe ser transparente y además debe ser íntegra. Desde el punto de vista de la auditoría interna, es una unidad o una dependencia institucional que debe contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales, que debe verificar que la institución tome las medidas de control que la lleven o la conduzcan al logro de sus objetivos. Para ello realiza auditorías y realiza estudios especiales, pero además la auditoría interna debe verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno. Debe alertar al jerarca cuando ya los controles no son efectivos, cuando los controles no son eficientes, ¿verdad? Sin que esto quiera decir que el jerarca igualmente no vele por estos temas. Debe ser asesora, debe advertir en materia de su competencia. La auditoría interna es muy importante en el tanto tenga una función de apoyo, una función asesora, y en el tanto genere confianza al jerarca. Y confianza no por complacencia, sino confianza porque hace un trabajo profesional que verdaderamente coadyuva en el logro de los objetivos de la institución. Entonces, perdón, ¿quiénes son los actores en el tema del control para la gestión pública? En el tema del control interno, repito, las máximas autoridades, los gerentes, el personal en general y los auditores internos, desde luego, ahí están incluidos. Y desde el punto de vista del control externo, tenemos la Contraloría General, las instituciones de control que yo les mencioné y los contadores públicos que realizan auditorías financieras a las instituciones públicas y, desde luego, la sociedad en general. ¿Cuál es el terreno fértil para que las instituciones públicas tengan controles que verdaderamente los conduzcan a una buena gestión pública? Hay dos temas importantes. Uno es el tema de la cultura y otro es el tema de la planificación. Vamos a ver por qué. Ejemplos. ¿Cuál es la visión que tenemos del control? Cada uno de ustedes reflexione sobre este tema. Ahí hay ejemplos. Tomo en cuenta el clima organizacional, tomo en cuenta el tema de la ética y de los valores. Lo veo esto como temas de control que me guían al logro de objetivos de la institución. El tema de las funciones claras para cada uno de nosotros es o no es importante. La evaluación del desempeño es o no es importante, pero me refiero a evaluación del desempeño que evalúa el logro de resultados, el logro de objetivos, no la evaluación del desempeño automática para que me den la anualidad en donde todos nos ganamos un excelente siempre, ¿verdad? Sino la evaluación del desempeño objetiva. Los sistemas de información confiables y oportunos para la generación de información idónea para la toma de decisiones, ¿son esos controles importantes? Sí o no. ¿Deberían de serlo? Sí o no. El autocontrol, es importante que la institución se autocontrole, que se autoevalúe y que diga qué controles son eficientes y cuáles no, o cuáles son efectivos o cuáles no, o cuáles ya no sirven para nada. Hay instituciones, por ejemplo, que tienen manuales de control de hace algún tiempo en donde
se establece que las instituciones no pueden pagar de manera electrónica o no pueden recibir de manera electrónica algún tipo de información. Entonces, eso ya quedó atrás, eso hay que remozarlo, hay que rediseñarlo, ¿verdad? O bien, son para nosotros más relevantes los temas del control de la asistencia, el sello y la firma, la factura que llega con miles de sellos y de firmas al escritorio de alguno de ustedes. Cuando llega con 4 firmas, uno dice, ¿para qué me lo traen si ya todo el mundo lo revisó? Entonces la pregunta es, ¿eso es efectivo? Porque que venga a mi escritorio atrasa un día más una gestión, ¿verdad? Entonces, el reporte de horas es importante realmente para la gestión, las sanciones, la investigación, el control de las llamadas. Hay instituciones donde se controlan las llamadas a la gente, porque también abusan, ¿verdad? Y yo no digo que esté malo, estos controles tienen un fin, ¿verdad? Y probablemente deben existir, pero entonces, bueno, ¿cuál es el balance que yo tengo que hacer? Todo tiene que tener un equilibrio, porque si yo me voy a los controlitos chiquititos, probablemente estoy dejando de lado cosas tan importantes como la confiabilidad de la información, como la integridad de mi gente, la ética y valores de la institución, cosas que son realmente importantes para conducir de manera eficaz una institución. La nueva cultura de control. Ay, perdón. No sé qué pasa. Tal vez si me hace el favor y me la pasa ahí. Bueno, la nueva cultura de control debe ser aquella que marque la pauta organizacional de comportamiento hacia los temas de control. Ahora sí, pero está muy adelante, ahí, ¿verdad? La nueva cultura de control debe ser aquella que influencie el nivel de concientización hacia el control. Es la base del sistema de control interno. Incluye una filosofía de dirección y una forma de actuar. La nueva cultura de control exige que los jerarcas y los jefes de una institución tengan un estilo de dirección y una filosofía orientada a resultados, orientada al tema de la rendición de cuentas. Porque si no estamos orientados a resultados, probablemente venimos todos los días a hacer y hacer y hacer, pero no sabemos para dónde vamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los resultados que debe mi institución estar generando? Eso es importante y eso tiene muchísimo que ver con el estilo de dirección y la filosofía de liderazgo y de gestión, ¿verdad? La nueva cultura de control da relevancia a los valores éticos y luego vamos a ver por qué. La nueva cultura de control incluye también la manera en que la dirección desarrolla a su personal, o sea, cómo yo estoy desarrollando mi gente hoy es importante. ¿A qué le estoy dando yo importancia? A sus competencias profesionales, al perfil que requieren para ser funcionarios idóneos para el logro de mis objetivos, o simplemente estoy tirando palos de ciego con capacitaciones que yo no sé si al fin y al cabo van a ser útiles para una buena gestión, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver también con el estilo de liderazgo. Se requiere el buen ejemplo de las autoridades. Recordemos que toda esta filosofía de control y todo este modelo y esta nueva cultura de control se basa en el ejemplo que viene de arriba para abajo, se basa en el ambiente de control, ¿verdad? Esos son temas importantes que luego los vamos a comentar. El tema de la planificación, bueno, si no hay ideas rectoras, si no hay objetivos, si no hay una misión, visión clara y compartida, probablemente el tema de control no lo estemos enfocando bien. Si no hay objetivos, entonces el sistema de control se quedó en la nada, porque el control lo que busca es que se logren objetivos y si no están establecidos y compartidos, probablemente se volverán en medidas de control que lo que hacen es entrabar y que lo que hacen es limitar la gestión de una institución. Veamos un poquito de lo que sucedió antes de la Ley de Control Interno. La Ley General de Control Interno
que no es ni más ni menos que la base para una nueva cultura de control, son herramientas gerenciales para conducir a las organizaciones. El tema es que como no teníamos esa cultura hace unos años, el tema se distorsionó y lo que vino la Ley General de Control fue a generar un poco de miedo en la gestión pública, ¿verdad? Entonces, antes de la Ley de Control, el control interno era un asunto de muy pocos. Yo no sé si ustedes recordarán las oficinas de control o si recordarán que el control era responsabilidad del auditor interno cuando había auditor interno o de la jefatura de contabilidad o de la jefatura financiera, ¿verdad? El control era un obstáculo, eso hoy no lo hemos terminado de superar aún, ¿verdad? No existía el principio constitucional de rendición de cuentas, en donde todos nosotros, funcionarios públicos, tenemos un deber de rendir cuentas por nuestras acciones, por nuestros logros y los desaciertos. La auditoría interna no era una exigencia, eran entidades que estaban en algunas instituciones solamente, se podían nombrar y destituir a los auditores internos de la manera más alegre, y había un desconocimiento general sobre el tema del control interno. Los jerarcas de la administración no entendían y no concebían que ellos tenían algún tipo de responsabilidad en el tema del control interno. Esto vino a cambiar con la ley. Las auditorías internas eran dependencias o unidades sin ningún músculo, ¿verdad? Los controles que ejercían eran clásicos, los controles financieros, los controles contables, los controles formales, si existe el manual o no existe el manual, no si el manual se aplica, ¿verdad? Las normas de auditoría interna y las normas de control eran bastante teóricas. Las prácticas internacionales estaban ausentes en las normas que en aquella época teníamos de control. No había ninguna gestión de riesgos, eso no existía, no lo entendíamos. Y había menos exigencia al entorno, es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? La prensa era menos agresiva, los ciudadanos eran menos agresivos. En el tema de rendición de cuentas y de querer saber cómo estaba funcionando la gestión de una institución. Y también los nombramientos de los auditores internos eran bastante vulnerables, ¿verdad? Y cuando me devuelvo, menos exigencia del entorno, los auditores internos, si ustedes lo han notado, cada vez son más visibles, cada vez se externaliza más su gestión o su trabajo. Cada vez ustedes pueden ver más en la prensa que la auditoría del MOP dijo, que la auditoría interna de la Caja dijo, que la auditoría de tal institución dijo. Cada vez eso se está externalizando más y esos informes de los auditores internos cada vez son más públicos. En estas épocas eran totalmente desconocidos. Y la Contraloría, por su parte, igual, ¿verdad? Los controles que ejercían eran bastante clásicos, financieros, formales, igual las normas eran bastante teóricas y nosotros, que ya en esas épocas éramos el rector del Sistema de Nacional de Fiscalización, igual emitíamos normas bastante teóricas, desde el escritorio, ¿verdad? Esos eran pecados que cometía la Contraloría, que a la hora de llegada no sabíamos si funcionaban bien o no para la administración, pero eran las reglas, ¿verdad? Entonces, eso igual ha venido cambiando, igual para la Contraloría no existía la gestión de los riesgos y igual no teníamos tanta exigencia del entorno como hoy día tenemos en la institución. Hoy día tenemos una prensa que todos los días nos pide cuentas, tenemos una asamblea legislativa cada vez más beligerante con los temas que maneja la Contraloría, tenemos ciudadanos que día a día demandan más y mejores servicios de la Contraloría y estoy segura que del resto de las instituciones públicas también así es. Teníamos una relación totalmente incipiente con los auditores internos y además hacíamos uso incipiente de las tecnologías de la información. ¿Cuándo viene la Ley General de Control Interno? En el 2002, de los objetivos importantes de esta ley era formar un lenguaje común entre los diferentes actores, porque en aquellas épocas la academia entendía una cosa por control, la Contraloría una cosa, las administraciones todas distintas otra cosa y no había ese lenguaje común. La Ley General de Control Interno pretendió que todos entendiéramos lo mismo. Todavía falta trabajo por hacer en ese sentido.
el control interno a partir del 2002 con la emisión de la ley se convierte en una responsabilidad de todos, ¿verdad? Hay deberes para todos nosotros los funcionarios públicos y para todos los actores en la Ley General de Control Interno. La base de esa ley no se la inventó nadie. Este fue un proyecto de ley que lo presentó la Contraloría ante la Asamblea Legislativa, el cual después sufrió cambios, pero originalmente se basó en un informe que se denomina COSO por sus siglas en inglés, pero ese que es la Comisión Treadway, pero el informe COSO lo que pretende es poner a disposición de las personas unas prácticas gerenciales, unas prácticas para la gestión de las instituciones. Entonces, lo que se hizo fue adaptar esas prácticas a la ley. ¿Y por qué se hizo en una ley? Bueno, porque aquí, si estuviéramos todavía tratando de hacerlo a través de cursitos y capacitaciones, probablemente nadie le hubiera puesto el interés o la atención que le puso cuando fue emitida la ley. El tema fue que la ley vino a hacerle cambios importantes a lo que originalmente había propuesto la Contraloría, pero la esencia, lo que son los deberes de los jerarcas, está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran esas prácticas gerenciales que se buscó con la ley? Uno, los objetivos de control del sistema, de la ley, establece que el control interno tiene como objetivo importante preservar y proteger el patrimonio público, el patrimonio de todos los costarricenses, contra pérdidas, contra despilfarros, contra ilegalidades. El control interno también tiene como objetivo que se genere información veraz y confiable en las instituciones, que las operaciones se realicen de manera eficiente y de manera efectiva y de manera económica en el sector público, y que desde luego todas las operaciones de las instituciones públicas se realicen con apego al marco jurídico y técnico. Esos son los grandes objetivos del control interno que están establecidos en la ley. Los cinco componentes que establece la ley, hay cinco artículos, creo que es del 13 al 18, que se refieren al seguimiento, a los sistemas de información, a la valoración de los riesgos, a las actividades de control y al ambiente de control. Esas son prácticas gerenciales aquí y en cualquier país del mundo. Estas son prácticas para la buena gestión, para la buena gestión pública. ¿De qué se trata el ambiente de control? Ese es el componente que marca la pauta del comportamiento, de la actitud de los funcionarios y funcionarias hacia el tema de control. En este componente se dice la ley, que el jerarca y los titulares subordinados deben ser personas íntegras, y no solo serlo, sino demostrarlo y promoverlo en las instituciones. Ahí es donde se establece que el estilo de gestión debe estar orientado hacia el logro de resultados. Porque déjeme decirles, si no hay resultados, si no hay valor público en una organización, esa gestión no está siendo bien llevada adelante, ¿verdad? En el ambiente de control también se establece que las prácticas de potencial humano, de recursos humanos, sean aquellas que le permitan a la institución dotarse con los recursos humanos idóneos, es decir, no al amiguismo, no al favoritismo, sí a los procesos técnicos y profesionales para reclutar y seleccionar el personal. Este mismo ambiente de control es el que establece que deben haber las líneas de responsabilidad claras y las líneas de autoridad claras en las instituciones, porque todo esto genera un ambiente de control positivo o negativo, ¿verdad? El tema de la valoración de riesgos, en ese no voy a profundizar, pero de lo que se trata ahí es de que la institución sea capaz de identificar aquellos riesgos que, de materializarse, podrían limitar u obstaculizar el logro de los objetivos de una institución, ¿verdad? Además de identificarlos, hay que valorarlos y hay que saber administrarlos, ¿verdad? Si yo ya sé que hay un riesgo ahí, entonces, bueno, ¿cómo yo voy a manejar esa situación de manera tal que no se materialice? El tema de las actividades de control se refiere básicamente a lo que todos ustedes conocen de control, lo del sello, la firma, los controles de llamadas,
todo eso está dentro de las actividades de control, además de aquellas actividades que usted definan para mitigar los riesgos. Y el tema de sistemas de la información, ese componente básicamente se refiere a que la institución debe de tener sistemas, ya sean manuales o informatizados, que generen información de calidad y en suficiencia para la buena toma de decisiones. Es el componente que define que debe haber una buena gestión documental, es decir, todo lo que entra y sale de una organización debe estar ordenado y debe estar ubicable. Es decir, si aquí entró un oficio en el año 2006, yo debo saber quién lo recibió, quién lo respondió y dónde está archivado. De eso se trata todo esto, ¿verdad? Y también se trata, también dice la ley, que se debe de divulgar la información que es de importancia para los funcionarios en la gestión pública. Seguimiento básicamente se refiere al seguimiento que debe dar el jerarca y los titulares subordinados día a día de su sistema de control interno. Es decir, si cada uno de ustedes en el día a día, en su gestión, en su accionar, detecta que hay temas que no están funcionando bien, que hay temas que se deben mejorar, entonces debe de realizarse eso. Eso es el seguimiento del día a día, pero también hay el seguimiento de disposiciones de la Contraloría y el seguimiento de disposiciones de la auditoría interna. Hay disposiciones también o recomendaciones de los auditores externos. Todo eso está involucrado en ese componente. Pero ¿qué buscamos al fin y al cabo? ¿Qué se debe buscar con todo este marco de control o con todo este sistema de control interno? Una buena gestión pública, una gestión que agregue valor. Y el control lo que busca es coadyuvar, o lo que debe buscar, es coadyuvar al logro de los objetivos de las instituciones. No debe ser la barrera, no debe ser la controlitis, debe ser las acciones que mejoren la gestión, las acciones que ayuden al logro de los objetivos. Desde luego, el control interno tiene sus limitaciones. El control interno, cuando existe colusión entre dos funcionarios, no lo va a detectar. Cuando hay colusión para brincarme un control, para saltarme un control, cuando dos se ponen de acuerdo, entonces ahí el control interno tiene limitaciones muy serias. O por ejemplo, cuando hay fallas humanas, ¿verdad? Cuando alguien se equivocó, el control interno también tiene limitaciones. O cuando hay decisiones erróneas, el control interno tiene limitaciones. O bien cuando existe elusión de la alta dirección, es decir, cuando hay una ignorancia, o no, tal vez no ignorancia, sino cuando yo me quiero apartar del tema de control como jerarca o como titular subordinado, cuando yo menosprecio los temas de control, ¿verdad? Cuando yo digo la auditoría interna no sirve para nada, o esos informes de la Contraloría no sirven para nada, o no me interesa el control, ¿verdad? Ahí es más difícil, digamos, que el control surta efectos positivos. Y esto probablemente, la elusión de la alta dirección, se debe a que no existe una cultura renovada en el tema de control. O bien porque ha habido en la institución malas experiencias con auditores externos, malas experiencias con el auditor interno, ¿verdad? Eso puede generar la elusión también de la alta dirección, pero generalmente es porque no existe una cultura de control. Bueno, ¿por dónde vamos en el tema del control? No pasa. No pasa y la apagué. Hay un camino recorrido importante. Tenemos una ley. Como país optamos por el tema de la ley, porque no teníamos forma para hacerlo de otra manera, para formar ese lenguaje común y para generar buenas prácticas y para que nos hiciéramos responsables por el tema de control. Se generó una ley, se generaron unas normas de control interno, es más, las normas fueron emitidas antes de la ley, porque era ya algunos años de esperar a que se emitiera la ley, y como la ley no se emitía, la Contraloría optó por emitir unas normas, ¿verdad? Que cuando viene la ley tuvieron algunas diferencias, pero bueno, hubo la ley, hubo las normas,
Esas normas fueron remozadas hace un par de años, se adaptaron porque la Contraloría se dio cuenta que de escritorio nada, no podemos estar emitiendo normas de escritorio, y se hicieron más sencillas, las clasificamos para las instituciones grandes, para las pequeñas, incluso para los privados que manejan y custodian fondos públicos, hay normas distintas. Se emitieron guías tanto para las autoevaluaciones de control interno como para las evaluaciones de control, para las autoevaluaciones y evaluaciones de las auditorías internas. La Contraloría ha venido haciendo un trabajo muy grande en la emisión de esta normativa, pero también ha hecho un trabajo interesante en la integración de todas estas normas, porque llegó un momento en que había tal dispersión, ¿verdad?, y que estamos generándole a la administración, que se decidió analizar e integrar en un solo cuerpo normativo en materia de control interno. También quiero decirles que estas normas no se emiten ya solamente desde el escritorio, sino que nos sentamos con la administración, las discutimos con la administración, las publicamos en la web y le decimos al público, mire, vamos a emitir estas normas, opine, ¿verdad? Y han sido procesos muy interesantes, ¿verdad?, en los que vienen no solo funcionarios públicos, también ciudadanos interesados, y bueno, ¿cómo controlan esto?, ¿cómo no controlan lo otro? Y ha sido un proceso que hoy por hoy podemos decir que ya no es aquello del escritorio o normas teóricas, son normas más aterrizadas y de alguna manera mucho más sencillas. Se emitió un modelo de madurez del control interno, del sistema de control interno, que es una herramienta que está en la página web de la Contraloría, es una herramienta que no es obligatorio utilizarlo, pero cuando alguien quiere saber cómo está mi sistema de control interno, puede entrar y hacer la aplicación y ver cómo está su sistema de control interno. Es un cuestionario, es muy sencillo, es una herramienta que automáticamente les dice los resultados de cada uno de los componentes del sistema de control interno. Hicimos la prueba con 59 municipalidades, y un porcentaje altísimo de las municipalidades tiene un nivel de incipiente en la madurez de su sistema de control interno, porque ahí estamos hablando del incipiente, estamos hablando del experto, del diestro y del competente. Son cuatro niveles, no en ese orden, pero es el novato, el novato, el competente, el diestro y el experto. Son cinco niveles. Creo que hay solamente de lo que hemos probado, ¿verdad?, porque es voluntario, pero hicimos un piloto en la Contraloría con algunas instituciones, solamente algunas instituciones del sector bancario tuvieron un nivel de diestro. La mayoría de las instituciones está en novato, ¿verdad? Municipalidades, una gran cantidad en incipiente. La Contraloría está en un nivel competente, o sea que hay cosas por mejorar. Tenemos algunas cosas que mejorar, como cualquier otra institución, pero yo los insto a que entren a la página y vean el modelo de madurez. Sería interesante que ustedes revisen cómo anda cada una de sus instituciones. El tema del SEBRI es una herramienta que en algún momento generó la Contraloría, porque así lo exigía la ley, que es el sistema específico de valoración de riesgos, es una herramienta para facilitar la valoración de los riesgos precisamente. También la Contraloría viene realizando fiscalizaciones en los últimos años en materia de control interno, haciendo evaluaciones en materia de control interno, también revisiones, está promoviendo las revisiones tanto a las auditorías externas, ¿verdad?, como a la propia Contraloría. Y para esto hay una normativa que dice las auditorías internas deben revisarse ellas mismas, pero también se requiere que venga un externo y la revise cada 3 o cada 4, cada 5 años, depende del tamaño de la auditoría interna. Entonces, ha sido un proceso muy interesante que uno esperaría que genere, que vaya promoviendo esta nueva cultura de control,
Cuando digo liderazgo y procesos participativos, me refiero a eso, que ahora ya no hacemos las normativas de escritorio, sino que con procesos participativos tenemos un liderazgo. Queremos dar el ejemplo. Cuando hablamos de revisiones, nosotros nos sometimos a revisiones externas con contralorías, la Contraloría de México y la Contraloría de Chile vino a revisarnos algunos de nuestros procesos importantes y además para fortalecer nuestro sistema de control interno. Y creo que por ahí vamos, hicimos una auditoría financiera por primera vez, aunque no lo crean, la Contraloría sometió sus estados financieros a revisión. Este año, tuvimos todo el proceso preparatorio con las nuevas normas de contabilidad, pero nos sometimos a una auditoría financiera. O sea, creo que uno tiene que dar el ejemplo para ir y pedir cuentas a las otras instituciones también. ¿Hacia dónde vamos? Porque la auditoría interna, la Contraloría y la Administración tienen un rol importante en la gestión pública. Bueno, queremos lograr los objetivos, queremos todos agregar valor público y hacer un uso eficiente y efectivo de los recursos públicos, que son cada vez más escasos y los ciudadanos cada vez demandan más y mejores servicios, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es una gestión pública efectiva, una gestión pública que logre sus resultados. Hay retos. Algunos retos importantes para la administración, para la Contraloría y para la auditoría interna. Hay un reto común, que es ver el control como un medio para lograr objetivos y no como un fin en sí mismo. Ese es un tema importante, porque el control se volvió el fin y eso no podemos permitirlo, porque ahí es cuando el control se vuelve engorroso, cuando el control limita, cuando el control genera una gran cantidad de trámites que no agregan valor y que más bien podrían llegar a generar corrupción, ¿verdad? La administración tiene que terminar de entender que el control interno es su responsabilidad y no es la responsabilidad exclusiva ni de la auditoría interna ni de la Contraloría General de la República. La auditoría es un reto para la administración, tener una auditoría que sea su apoyo y que sea su asesora. Las instituciones deben enfocarse hacia el logro de los resultados, hacia la generación de valor público, no es venir todos los días a hacer y hacer y el activismo por el activismo mismo. Debemos seguir promoviendo el tema de la rendición de cuentas. Rendir cuentas no es elaborar un informe lleno de labores que realizamos. Tantas reuniones, tantas llamadas, tantos viajes, tantos estos, tanto, eso no es rendir cuentas. Rendir cuentas es decir, ¿qué logré con los recursos que tuve a disposición? ¿Qué no logré con los recursos que tuve a disposición? ¿Qué faltó? ¿Qué quedó pendiente? Eso es rendir cuentas. Respecto de los objetivos institucionales, no es un listado de actividades. El tema de la transparencia, la cultura sobre el tema de control para la gestión, es un tema que requerimos entender, es un tema que requerimos asimilar. Y el tema de la planificación, ¿verdad? Tenemos, en términos generales, una planificación que requiere rebasar el tema de que lo hago porque tengo que cumplir con un plazo, que lo hago porque tengo que presentar el presupuesto a la Contraloría. Eso no es, la planificación debe ser el mapa, debe ser la guía que me oriente al logro de los objetivos. Es la que me marca la pauta de por dónde debo ir. Es una herramienta para la buena gestión pública y mientras no tengamos una planificación efectiva, nos va a costar mucho llegar a esa buena gestión pública. Igual para las auditorías internas, requieren generar confianza, requieren dar un mayor apoyo a las instituciones, requieren tener una mayor visión, un mayor enfoque, ¿verdad? Con esa nueva cultura de control. Y yo digo nueva, no es tan nueva, ya la ley tiene 10 años de estar ahí y todo esto que yo le estoy contando son buenas prácticas de gestión desde hace muchos años en todas partes, ¿verdad? Una mayor cobertura hacia temas importantes, un mayor análisis de los riesgos, requerimos auditorías internas con buena rigurosidad técnica, con informes que realmente
agreguen valor. La capacitación y la actualización, pues también son demandas para todos. El tema de la independencia y de la objetividad son temas que son reto para algunas auditorías internas, y yo lo quise poner ahí porque me parece que es muy importante. Aquí yo no puedo generalizarlo, pero sí lo quise poner porque hay algunas por ahí que renquean en el tema de la objetividad. Y bueno, obviamente el tema de la cultura es para todos, y la Contraloría igual, la, el control no es un fin, es un medio. Debe existir mayor armonía y debe fortalecerse el sistema de fiscalización y control. Debe haber una cobertura de manera tal que agregue valor público, y el tema de la cultura, desde luego. Entonces, ¿cómo podemos ir concluyendo el tema? Ya me da miedo pasarla porque creo que la devuelvo, pero vea, páseme la mejor, usted, si me hace el favor, porque está, está. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones más importantes? No hay ni puede haber una gestión efectiva si no hay controles, pero controles efectivos, ¿verdad? No control por el control. El control será siempre intrínseco a la buena gestión, siempre lo va a ser, no puede ser de manera distinta. El control reviste un carácter especial en la esfera de la gestión pública. Yo estoy segura que ustedes comparten eso conmigo, porque son fondos públicos, porque hay que generar valor público, porque no podemos despilfarrar ni desperdiciar los fondos públicos que son de todos los costarricenses. El control no entraba, el control no limita, todo lo contrario. El control permite que se logren los objetivos. Claro, eso va a depender de cuál es su visión del control. Porque si usted no tiene una visión de control remozada, probablemente los controles sí van a entrabar, ¿verdad? Eso es básicamente lo que yo quería exponerles. Les agradezco realmente su asistencia, y a los que nos están escuchando o los que están enlazados, me ha dado realmente mucho gusto estar aquí. Espero que les quede el mensaje. El control debe ser útil para el logro de objetivos y el logro de resultados. El control efectivo es útil, herramienta útil para la buena gestión pública. Recordemos siempre, somos funcionarios públicos, entonces debemos velar por el buen uso de los fondos públicos, y ese uso de fondos públicos debe generar valor. Pero para ello hay que tener controles, y espero que ahora en adelante les gusten los controles. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Marta por su conferencia. A continuación, y como muestra de agradecimiento por participar de esta actividad, le entregaremos un obsequio a la señora Contralora por parte de la rectora en ejercicio. No lo he visto, pero solo espero que valga menos de un salario mínimo. Porque si no, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito no me lo permite. Okay. Muchas gracias. De esta forma, damos por finalizada la lección inaugural del curso lectivo del segundo cuatrimestre de la Escuela de Administración. Muchas gracias por acompañarnos y buena tarde.